en plena autopista y a la luz del día, un grupo delictivo bloqueó ambos carriles e interceptó un tráiler que transportaba camionetas de lujo. En redes sociales circula un video donde se observa la impunidad de cómo cierran el paso y bajan los vehículos de la nodriza. Las maniobras de los delincuentes se realizaron durante 30 minutos, lo que les bastó para poder cometer el atraco, bloqueando la autopista Aguascalientes-León. Un conductor que logró captar las imágenes dijo que ninguna autoridad hizo acto de presencia mientras sucedía el atraco.